El primer día de mi universidad fue súper raro para mí, pero fue como un punto importante en mi vida. La verdad, era muy tímida y muy mala para hacer amigos, entonces me la pasé como sentada, callada, observando cómo toda la gente que venía de otras ciudades, no solo de la costa ni de acá, sino que realmente gente de todas partes. Creo que nunca voy a olvidar de la universidad, es poder ver desde cualquier punto la ciudad tan hermosa, tan bonita y sentirme como tan pequeña. Y ver que realmente uno puede sentirse o insignificante o importante para la realidad y que pues es como decisión de uno. Veía que uno de mis primeros profesores fue presidente de la Corte Constitucional y ver que estaba cerca de toda esa gente que realmente pudo influenciar tanto, pues decisiones que llegué a tomar, posturas que llegué a tomar y ver que no solamente en infraestructura sino también en talento la universidad es un lugar excepcional. Sí recuerdo muchísimo los niños de la costa, ese montón de cultura que a uno le inculcan desde siempre. Pero también recuerdo muchísimo que hay mucha dificultad para poder ingresar, no solamente a educación, sino a educación de calidad. ¿Y qué les diría? Que aprovechen realmente cualquier oportunidad que tengan para educarse, para entender que hay muchísimas opiniones, muchísimas diferencias y que siempre es muchísimo mejor escoger de entre varias opciones a quedarse con lo que uno le dice que tiene que hacer. Entonces, es eso más que todo, como una pequeña rebeldía con causa para entender que uno realmente está yendo hacia donde quiere y no hacia donde le dicen que uno tiene que ir. Siento que tengo la responsabilidad de retribuirle demasiado todo lo que esa hermosísima región me dio cuando me vio crecer y todo también lo que he podido aprender acá estando en Bogotá, estando en la Universidad de los Andes, para poder demostrarle al resto de las personas que la Costa Caribe está llena de personas hermosísimas, de muchísima calidad humana y de demasiado, demasiado talento y potencial.